Juan, vamos a lectura, capítulo 3, desde el versículo 16 hasta el 21, vamos a lectura, estos 7 versículos alternadamente. Los hermanos que han traído todas sus Biblias, si hay un amigo a su lado, muy cerca, comparta para que también sea partícipe de esta hermosa bendición. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16 hasta el 21. De tal manera amó Dios al mundo. Cuando todos tengan la cita mencionada, dicen un fuerte amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Todos, más el que practica la verdad, viene la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Palabra de Dios en esta noche, amén. Palabra de Dios en esta noche. Quiero invitar hasta aquí mi hermano supervisor, autoridad de tu distrito, y a nuestro hermano Gabriel Mora, que pase de aquí y nos dirija al trono de la gracia. Señor Dios poderoso, Jesús, en esta noche, úsalo para que nos hable, que usted nos ha dado este gran privilegio de venir a mostrarnos delante de usted. Señor, le ruego que usted sea tomando los labios de este vaso, de este instrumento, que usted lo ha lavado, lo ha purificado, ha puesto en su aceite, que es el Espíritu Santo. Señor, mi Dios, asimismo, Señor, sea un santo sus cuerdas vocales, para que diserte su mensaje de salvación y de vida eterna a las almas que aún no tienen su nombre en su corazón. Le rogamos en el nombre de Jesús. Su nombre es Jesús, el nombre más lindo que llevo grabado en mi corazón. Inspiración de salvación. Amén. Eslogan: hasta que el Ecuador sea lleno del Evangelio. El protagonista del Evangelio tiene un nombre, ¿verdad? Su nombre es Jesús. Y hermanos, el hablar de este personaje tan particular, a mi vida ha llegado una gran intriga, pero a la misma vez me ha llenado de mucha emoción y a la vez pasión cada vez que me ha tocado la oportunidad de hablar de este personaje.
tan trascendental en la vida del ser humano. Este personaje que sin duda alguna, hermanos, ha causado una verdadera revolución en la vida de cada uno de nosotros. Pero no es una revolución que tal vez él ha traído a través de armas, de fuerza bruta o de inteligencia artificial o de tecnología, simplemente dando un mensaje de liberación, un mensaje de paz, un mensaje de consolación, un mensaje de salvación para nuestra vida. Él nos vino a dar un giro de 180 grados del camino donde nos dirigíamos. Se convirtió realmente en nuestra verdad, en nuestra realidad. Este Jesús que le estoy presentando en esta hora, querido amigo, querido hermano que me escuchas a través de estos parlantes, déjame decirte que no es ninguna religión, como algunos lo quieren hacer parecer por ahí. Este Dios, este Jesús que te predico, déjame decirte que tampoco es una filosofía de una historia contada hace 2000 años, o tal vez de un cuento, una fábula que algunos quieren relatar a su interés. Este Jesús que yo te predico es el mismo Dios manifestado en carne. Según Timoteo capítulo 3 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y hermanos, esta verdad que nos dice el apóstol Pablo, se ha penetrado en nuestras vidas, hermanos, de una forma tal que no hay molécula de nuestro cuerpo que no confiese esa verdad. Nuestro corazón, nuestro ser, nuestra alma, toda nuestra sangre está invadida por esta verdad. Todo nuestro ser ha sido cautivado por este amor. Tomás, el discípulo incrédulo, en el Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 6 comienza a hacer algunos cuestionamientos a nuestro Señor Jesús. Comienza a decirle, a preguntar por ciertas cosas que el Señor comenzaba a impartir a sus discípulos. Y él le pregunta: Señor, hemos escuchado de una verdad, ¿cuál es esa verdad? Señor, hemos escuchado de un camino, ¿cuál es ese camino? Y nuestro Señor Jesús, de una forma apacible, sabia, pero contundente, le dice: Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Querido mío que me escuchas, querido hermano que estás en esta noche adorando al Señor Jesús, es que para poder entender este misterio de la piedad debemos retroceder a páginas de nuestra vida. Usted recuerda la condición en que vivíamos. Usted recuerda las condiciones en que nos encontró el Señor, perdidos en el pecado y la maldad. ¿Verdad que no tenemos gratos recuerdos de toda esa situación? A nuestra mente realmente viene solamente tristeza, agonía y desilusión. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entendemos que el hombre estaba, hermanos, metidos en un tremendo problema con nuestro Creador. Usted y yo, hermanos, estamos metidos en un problema que realmente era de una dimensión muy grande por causa del pecado. Por lo tanto, el destino que nos esperaba a cada uno de nosotros era un destino de muerte, de perdición y de juicio para nosotros. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte. Tan claro como eso, porque la paga del pecado es la muerte. Pero déjeme decirle, hermano, que la condición pecaminosa en que vivíamos, esta condición en la que nosotros habitábamos día con día, no nos daba los medios, no nos daba los recursos, no nos daba la forma para poder escapar del destino fatal que nos conducía esta vida. Era un destino de muerte para nosotros. Salmo 53 versículo 2 dice: Dios,
desde los cielos miró a los hijos de los hombres a ver si había uno, un entendido que buscara a Dios. Pero ¿qué pasó? Nuestro Dios se llevó una gran sorpresa. Dice que cada uno se había vuelto atrás, cada uno se había corrompido y no había nadie que hiciera lo bueno ante los ojos de Dios, ni aún siquiera uno. Qué terrible problema que nos habíamos ganado con nuestro Señor Jesucristo. Qué tremenda situación en que nos encontrábamos, hermanos. Pero para grandes problemas, aleluya, existe una maravillosa solución. Entra en escena de la historia de la humanidad el más grande misterio nunca antes contado. Como protagonista principal, Jesús de Nazaret. Yo no sé si usted se alegra por eso. Entra, hermanos, este protagonista que vino a cambiar todo argumento inventado por el enemigo. Entendamos esto, hermanos. El Dios Todopoderoso, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Alfa y Omega, el principio y el fin, Apocalipsis lo relata. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Vino este mundo y por medio del profeta Isaías comienza a decir: yo mismo iré y yo mismo os salvaré. El mismo Dios entregándose por completo por la condición del hombre. Una decisión totalmente inesperada que ni siquiera los ángeles hubiesen podido imaginar, hermano. El creador entregándose por completo por su creación en esta vez. La más grande decisión de amor inspirada en tu vida y la mía. La más grande decisión de amor inspirada en tu vida y la mía. Inspiración de salvación. Inspiración de salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no se destruya, no se descarríe, sino que alcance la salvación de su vida. Por favor, escúcheme, que quiero hablar un poco acerca de ese amor, porque no es un amor que tal vez lo podamos ver en la televisión, en una novela tal vez televisiva o en una película romántica. Este amor es un amor inmensurable, como dice la canción. Por eso que hemos sido cautivados, porque Él nos ha abrazado con sus brazos de misericordia. Su amor nos ha cautivado de una forma tal, aleluya, que cuando queremos retroceder atrás, que cuando pensamos por un momento en volvernos al mundo donde Él nos rescató, decimos: ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién me podrá separar de este amor? Yo creo que usted me está entendiendo en esta noche, querido hermano. Lo entregó todo por usted y por mí. Se entregó por completo, hermanos, entendamos. Siendo rico se hizo pobre. Mateo 8:20 dice: las zorras tienen guaridas y los aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tuvo dónde recostar su cabeza. Siendo Dios se hizo siervo. Filipenses 2:7 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Siendo el buen pastor, se convirtió en el cordero inmolado. Juan el Bautista,
confesando a todos sus discípulos al otro lado del Jordán, en Betábara, bautizándolos uno por uno, está en el río ahí. Cuando pide un personaje que realmente no era igual a los demás hombres que estaban ahí. Y cuando lo ve de repente, dice: pare, por favor, pare, 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 que ya no vamos a seguir. No vamos a continuar en esta hora. No, 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 vamos a parar un ratito. He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este al que yo les hablaba, el que es antes de mí y que viene después de mí. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es que realmente era la única manera de poder cumplir esta misión para salvar a la humanidad, vistiendo 12 de mortalidad. Hebreos 2 dice: él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es Satanás. Tuvo que tomar esta decisión, hermanos, para que por medio de su muerte hoy tengamos vida usted y yo. Pero hermanos, es algo increíble el poder entender que por el pueblo que él vino a rescatar no le haya reconocido. Juan 1, versículo 10 dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le reconoció. En otras palabras, todos los fariseos, los estudiosos de la ley de ese tiempo, los que han entendido las leyes antiguas, esperaban un Mesías, un Redentor, al rey de los judíos. Pero como no vino tal vez con un gran ejército, no vino con riquezas, no vino con gran poderío, tal vez imponente, no le pudieron reconocer. Más bien, en vez de darle honor y majestad, lo apresaron, lo masacraron, lo humillaron y le hicieron lo que quisieron con él como a un vil delincuente. Isaías 53 relata paso por paso todo el sufrimiento que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Usted lo conoce, ¿verdad? Isaías 53: desechado y despreciado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de mi paz, el castigo de su paz, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hoy tenemos sanidad en nuestras vidas, y por su llaga somos sanos. Aleluya. ¡Qué hermosa bendición que tenemos a través de él! A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Entendamos esto. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero usted y a mí, a estos más de 1,000 creyentes, amigos y hermanos que estamos aquí, que hemos creído en él, nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que hemos creído en él, en su nombre, nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué hermosa bendición! Querido amigo que tú me escuchas en esta noche, Jesucristo te quiere salvar. No te preocupes por lo que vaya a pasar después de que tomes esta decisión, no, porque la principal preocupación del pecador después de tomar la decisión de seguir a Jesucristo es que le puede fallar a él. Justamente conversábamos con nuestro director de misiones y había un joven vicioso, perdido en la droga, y llegó a la iglesia en Machala, en el centro,
Y decía, pastor, es muy lindo lo que usted me habla de este Jesús que transforma, pero yo tengo miedo, pastor. Yo tengo miedo, pastor, de que yo tome la decisión de comprometerme con Él, pero en un momento yo vuelvo a fallarle. Y yo me acuerdo las palabras de nuestro hermano pastor Moreira, que le decía, no, no te debes preocupar. Cuando Jesús toca tu vida, cuando Jesús te envuelve con este amor, tú no vas a pasar esto. ¿Por qué? Tú ya no vas, tú vas a querer pecar, pero ya no vas a poder, porque este amor no te lo va a permitir. Tú vas a querer pensar hacer lo malo, pero ya no. Ya no lo vas a poder conseguir porque este amor te ha cautivado. Ya no lo podrás hacer. Son innumerables, ¿no?, las veces que nuestro Dios a nuestra vida nos ha dado privilegios y bendiciones a nuestra vida. Si hace 2000 años atrás los judíos y todos los hombres que intervinieron en la crucifixión de Jesús lo coronaron de una corona de espinas tan dolorosa para su ser, yo creo que en esta noche, usted y yo, que estamos en esta noche alabando su nombre, le vamos a coronar de gloria y de honra. Hace 2000 años atrás, los que clavaron sus pies en ese madero, en esa cruz del Calvario, destrozando sus coyunturas, sus huesos, quebrantándolos, este pueblo que está en esta noche, hoy día, viene a sus pies a besarlos. Viene a sus pies en reconocimiento por tan grande amor, por tan grande misericordia. Yo recuerdo, hermanos, hace unos 20 años atrás que el Señor me tuvo el privilegio de tenerme aquí justamente en esta ciudad de Huaquillas. Por lo cual, yo tengo una especie de sentimientos encontrados, hermano, en esta noche. Yo estuve corriendo por estas mismas calles hace 20 años, jugando en ese mismo parque. Gran parte de mi vida está aquí, en esta iglesia. Y yo recuerdo una vez, hermanos, cuando hubo un simulacro, creo que fue una alerta máxima, porque estábamos en conflicto con el Perú. Y la alerta máxima había sonado que los peruanos iban a invadir esta ciudad. Y yo recuerdo, hermanos, tengo tan presente en mi mente como la gente salía por la calle en la madrugada, dejando todo, casa, negocio, dinero, todo, con lo que traían puesto, y corrían para salvaguardar su vida. Y esa mente viene a mi mente para transportarlos, hermanos, a ese momento, pero no por su vida física en esta noche. En esta noche hay una palabra que también te dice que están sonando las alarmas. Mateo 24 dice, y se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambre, peste, destrucción, y todo esto será principio de dolores, porque se acerca un día, hermano. Usted sabe qué día es, ¿verdad? Y están sonando las alarmas máximas. Está la alerta roja en esta hora, porque todo lo que está escrito en la Biblia se está cumpliendo a carta cabal, a pie de la letra. Por eso, querido mío, que tú me escuchas en esta noche, te invito a que corras por tu vida y te refugies en los pies de este Salvador, de este personaje que dio su vida por ti, por mí. Te garantizo que Él transformará tu vida de una forma que tú nunca lo hubieses pensado. Pónganse en pie en esta hora, mis hermanos. En esta noche, no sé, que hay un amigo en esta noche que quiere decirle al Señor, que quiere entregarle su vida a Él. Yo sé que en esta noche aquí hay alguien que quiere ofrendarle su vida al Señor Jesús. Hay un agradecido en esta noche. Habrá alguien que le diga, Señor, sí, yo te agradezco por todo ese sacrificio que hiciste por mí.
tinieblas, perdido en delitos y pecados, sumergido en el pozo del alcohol, la droga, la fornicación, el adulterio. Permíteme presentarte a la solución de tu vida. Su nombre es Jesús de Nazaret. Permíteme presentarte a Jesús. Ese amor te va a cautivar de una forma tal que no podrás escaparme. Te va a cautivar de una forma tal que no podrás escapar de ese amor. Te va a cautivar de una forma tal que no podrás escapar. Soberano Dios, antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada.
Bendito sea el nombre de Jesús, gloria al Señor. Hermano, la palabra del Señor es viva y eficaz. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Mis hermanos, en esta noche vamos a escuchar palabras de agradecimiento de parte de nuestro hermano supervisor. Bendito el nombre de Jesús. La paz del Señor Jesús, hermanos. Una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Saludándoles en el nombre admirable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a toda la amada iglesia aquí presente. Extiendo mis saludos al hermano presbítero Samuel Simpson. Gracias por su amable presencia, y asimismo a los compañeros pastores que se han reunido para dar por clausurado este evento espiritual, como es el culto, los cultos misioneros de Damas Dorcas. A cada compañero pastor les agradezco, asimismo a las esposas de los pastores que están aquí entre nosotros, amén, a los amigos, como también a la iglesia central de Guatillas, por ese esmero, por ese empeño del trabajo a realizarse día a día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A toda la iglesia a nivel distrital, a cada congregación, juntamente con su esposo, con su pastor que han venido, les agradezco, aleluya, en el nombre de Jesús. También agradeciendo a las autoridades civiles como la Policía Nacional y al señor alcalde de Guatillas, por habernos permitido, por darnos ese permiso de cerrar esta calle para así realizar este evento muy hermoso. A los vecinos, muchas gracias por esa cultura que han tenido y tienen para la iglesia, ese respeto mutuo que hay entre cada uno de nosotros. Gracias por todos, hermanos, y vamos a dar el paso al hermano presbítero. Él tiene la clausura de este evento espiritual. La asistencia total de hermanos aquí es de 1070. Aleluya. Pastores 38, visitas 57, entregados al Señor por primera vez 1, bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Demos alabanzas al Señor Jesús. Gloria a Dios. Alguien que crea que aquí está la presencia del Señor, dale un aplauso a Él en esta hora. Si está convencido que Él está aquí, puede darle lo mejor entonces al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¡Aleluya! Sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos en este momento, hermanos, a tener la clausura de estos preciosos cultos misioneros. Para ello ruego a la iglesia se ponga en posición de pies. Con la venia de nuestro hermano supervisor, en compañía de él y de nuestros asesores técnicos, como es nuestro hermano secretario, Amado Flores, tesorero, nuestro hermano Eliseo,
y en compañía también del Comité Distrital de Damas Orcas y de todas las esposas de pastores que nos acompañan, los compañeros que están ubicados, no todos están acá, algunos están también en medio de la congregación. Vamos a dar por clausurado este hermoso evento de los cultos misioneros de Damas Orcas, año 2015, hermanos. Y yo creo que antes de dar por clausurado, tenemos que tener palabras de agradecimiento hacia nuestro Dios. No podemos clausurar sin darle las gracias de nuestra alma al que tanto nos ha bendecido en medio de todos estos cultos misioneros. Si hemos llegado a ver cultos bendecidos, es porque Dios ha estado con nosotros. Es porque su presencia se ha manifestado en cada culto misionero en nuestro amado distrito número 10. Mis ojos lo han visto, creyentes hablando en otras lenguas por primera vez. Yo creo que por ello hay que darle gracias a Dios. Muchas personas doblando sus rodillas, aceptando a Cristo como su Salvador. Por ello hay que darle gracias a Dios en esta hora. Hermanos y muchos hermanos que están aquí en medio de esta multitud pueden también testificar que han sido sanos por el poder de lo alto,
hemos clausurado en el nombre del Señor Jesús nuestros cultos misioneros con el eslogan: hasta que todo Ecuador sea lleno del Evangelio.